aquí o qué? Mira, siéntame que tenemos que hablar muy seriamente. ¡Ay, déjame! Ya me contaron que estuviste jugando anoche al póker. Sí, sí jugué. ¡Sí, sí jugué! Y me dijeron que me habías jugado a mí y que me perdiste, pues. ¿Cómo es que me perdiste, pues? ¿Cómo me perdiste? Soy buen perdedor, va, soy buen perdedor. ¿Y cómo me perdiste? ¿Cómo? Muy fácil, mira. Yo tenía tercia de ases y me la mataron con un poca de reyes. ¿Pero por qué no le quieres entrar a eso si es un buen negocio? Yo sé, Max, te creo. Pero todo mi dinero está invertido ahorita, lo sabes, ¿eh? ¿No será porque a lo mejor tú me tienes desconfianza? Max, te juro que no. Tú tienes desconfianza, Max, insisto. Dímelo de una vez si tienes desconfianza o no tienes. Max, yo contigo hago negocio con ojos cerrados. Sí. ¿Eh? Ojos cerrados pero con alarma. Max, Max. Siempre con el chiste flor de labios. Un humorista perenne eres, ¿eh? Eso es. Y es que también me da coraje de... Oiga, don Max. Usted me vendió este reloj el mes pasado y me dijo que tenía garantía para toda la vida. ¿Qué se me descompuso? ¿Me engañó? Usted me dijo que tenía garantía para toda la vida. Bueno, hija, es que cuando te lo vendí, te veías muy mal físicamente. Yo no pensé que ibas a durar mucho. Mira, otro día te atiendo, ¿eh? Ándale. Ahorita estoy haciendo un negocio con el señor. Pero don Max, usted... Por favor, otro día te... Don Max, otro día te... Hasta luego. Todavía de que es un regalo, todavía te ponen en ese plan. Ah, eso no sabía yo, no me digas. Es un regalo. Claro. Y reclama siendo regalo. Y todavía reclama, ¿cómo no va a ser un regalo? 547 pesos no es un regalo. Ah, Max. Solo dejan tomar a uno el café tranquilamente, hombre. Mira, Max. Oiga, don Max. Otra vez. Hija de mi alma, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están tus niños? Yo no tengo hijos, mi hija. ¡Te vendo dos! Oiga, ¿se acuerda del coche que me vendió? Claro, sí me acuerdo. Muy bonito carro. Un carro que... sin problemas, hija. Usted me dijo que no me iba a dar problemas. Claro, yo me acuerdo muy bien. No te puede dar problemas. Pues no anda. No camina el coche. Pues si yo no te engañé. Si no camina, no funciona. ¿Cómo crees que te puede dar problemas? Ahora, por favor, mira. Otro día nos vemos porque estoy discutiendo aquí un negocio. Pero ¿cómo? ¿El coche no camina? Otro día, hija. Otro día. Manda por la grúa, no sé. Es más, te ahorras gasolina. Bien, Max, te incineró. Te incineró, Max. Bueno, mira, lo más importante, ¿qué pasó? ¿Hacemos o no hacemos el negocio? Max, yo no quiero hacer negocio contigo. Yo lo que quiero es que me pagues. 400,000 pesos debes mí, ¿eh? Pagas. Por favor, mira, Elías, voy a ser sincero contigo. Te voy a ser sincero porque tú eres de mis acreedores favoritos. Ah, muy amable, ¿eh? Eres uno de los que más quiero, fíjate. Muchas gracias, muchas gracias. Tú sabes que yo tengo muchos acreedores. Ahorita los negocios no están como para poder cumplir. Sí. Y te repito, tú eres de mis acreedores favoritos. Ven, ¿y yo qué me gano ser acreedor favorito tuyo? A mí me pagas, ¿yo qué gano ser? Tienes una ventaja sobre los demás. A ti de una vez te digo que no te voy a pagar nunca. Y a los demás pues lo van a saber dentro de 2 o 3 años. Así se cree. ¿Es que? No, es que tienes que estar haciendo chistes siempre. Tienes que estar jugando con el dinero, me pagas 400,000 pesos. No me levantes la voz. No me pagas cuando no te vuelvo a gritar. Yo soy muy conocido y me quemas si tú me gritas. ¿Paga y nadie grita? No paga, callo no boca. No alces la voz, no alces la voz, por favor. ¿No crees que a ti nada más te debo? Le debo a los Guindy, a los Serur, le debo a los Menache, a los Clay, a todos esos del cebo. Cínico. Pues sí, pero lo que hago es que a fin de mes hago una rifa.
Les pongo su nombre en un papelito, luego les salgo así en un sombrero. ¡No me importa! Y el que sale premiado ese mes, a ese yo le pago. ¡No me importa, rifa! ¡A mí me pagas 400 mil pesos! Por favor, no grites, porque si no, no te incluyo en el próximo sorteo, ¿eh?